Señoras y señores, me voy a tomar la cámara en un minuto. Tómate la licencia. Llegó el momento, lo más esperado, uno de los episodios más esperados de esta Teletón. Cuando creíamos que era imposible traer este segmento de vuelta después del año 2016. ¡Ay, hombre! Ellos quisieron estar presentes no solamente por el talento y el humor que tienen, sino que también porque hay una sorpresa gigantesca. No, no te puedo creer. Señoras y señores, esta noche por fin tenemos de vuelta a El Muro. Podemos salir así. No, es la forma. ¡Qué viñuela! Yo no voy a salir así. Encuentro que esa no es la forma. Oye, que nos presente otro, que nos presente otro. Sí, por favor. Sí, por favor. Dile cómo lo ves. Sí, no, no tiene onda, no tiene onda. Chicos. Perdón, perdón. ¿Me voy a explicar qué pasó? ¿Cómo que nos presente otro? No, pero es que a lo mejor es porque tienen tanta trayectoria. Ellos hicieron reír a la familia chilena, entonces tú le pusiste poco color. Los ensalzaste poco. ¡Ay, ya! Ya, salió la animadora del Festival de Viña. Bueno, ella, la Rafa Araneda. Ya, la Rafa Araneda. La Rafa Araneda. No, un Festival de Viña nomás, ¿no? De uno, siete. Perdón, ¿uno hiciste nomás? Uno nomás. ¿Tampoco? Sí. ¿Y te pagaron, nomás. ¿Te pagaron bien? ¿Cómo? ¿Te pagaron bien? No, yo pagué por animar. ¿Tú pagaste por animar? ¿En serio? ¿En cuántas cuotas? En 14. Bueno, está bien. Te voy a dar el paso a ti, ya. Martín Cárcama. Ok, ok. ¿Dónde está la cámara? ¿A qué cámara tengo que mirar? Todos son tuyas, todas. Vamos, señoras y señores, déjenme a mí. Porque como decía José Miguel, se presentaron con un éxito extraordinario. Parte de uno de los programas emblemáticos de la televisión chilena. Sin duda, Morandé con compañía. Y hoy están acá en Teletón. Ellos son solidarios, buena gente, divertidos, son los mejores. Y aquí en Teletón esta noche, con ustedes está El Muro. Salvo por esa presentación. ¿Para qué? Como el forro la presentación. ¿Qué querés que te diga? Ya, bueno, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? No tengo idea. ¡Oh! ¿Y ahora qué podrá ayudarnos? Muchachita, la peineta, subete al pelo, vamos para Luisa, vamos a llorar, no te pongas, porque la iglesia se escandaliza. Un paseo de fuego a la plaza, para dar la vuelta al perro del que pasa. Una que otra mirada va, ay, mirada viene, mirada. Una que otra mirada va, ay, mirada viene, mirada. Ay, por eso te aconsejo que vayas a misa. Todos los domingos. Que voy a San Antonio que te mande un novio. Todos los domingos. Y los jueves, los lunes y todos los días. ¡Qué grande, Quique! ¡Quique Morandé! ¡Muchas gracias! ¡Tremendo, Quique Morandé! ¡Cuídala! ¡Quique! ¡Quique! La presentación más o menos, ¿no? Pero que, oye, si lo dice el maestro. Que te echamos de menos. Son unos desgraciados. Estos son unos desgraciados. Ojalá salgan. Mira. ¿Puedo hablar un segundito? Lo que queráis, es tuyo el segmento. Yo te voy a decir una cosa. Estoy hasta emocionado de estar de vuelta con un micrófono en la mano. Yo pensé que ya había colgado las botas para siempre. ¡Olé, olé, olé! ¡Quique! ¡Quique! ¡Mi papá! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Quique! La guagua, oye. Mira, la verdad, hasta emocionado. Porque tuve la suerte que me llamaron. Se juntaron ellos. No los veía hace 5 años. Desde el día del que empezó la pandemia, ¿no? Sí, cuando empezó la pandemia dijimos, ¿sabes qué más? No nos vamos a... Hasta que termine la pandemia, no termino nunca. Pero, como aquí vinimos a entretenernos y no a que yo hable la taz, señoras y señores, ellos son cariñosos, talentosos, divertidos. ¿Qué más pueden ser? Son mis regalones por sobre todas las cosas. Son ustedes, mis queridos actores regalones de Detrás del Muro. A ver si salen.